mis amigos y mis compañeros. Una noche inolvidable. Hace 70 años valió la pena todo. Todo, sí. Ha sido 70 años maravillosos. Me faltó decir que una vez no se lo bailar y cantar en un escenario. Lo hice gracias a Silvia Pinal también. En varios escenarios. Aquí con, señora, aquí con su amigo. Con su amigo, festejando los 70 años. Mi hermana del alma. Está muy bien, muchas felicidades. Bueno, son tantos años de recuerdos hermosos. Hemos trabajado en comedia musical, en drama. Hemos trabajado en España, aquí. En otras partes del mundo que no recuerdo ahora, pero sí en Italia, pero siempre nos ha ido estupendamente. Qué gusto me da. Gracias por estar aquí. Es difícil encontrar actores de la talla del señor que dure tanto tiempo, ¿no? Que se consagren. Sí, además habla cuatro idiomas, habla alemán, ha trabajado en alemán, en italiano, en francés, en español. Es un hombre queridísimo, preparado, hermoso. Tiene muchas ventajas para poder ganar muchas cosas como las ha ganado. ¿Usted cree que ya las generaciones ahora de actores ya no se preparan como antes? ¿Ustedes se preparaban? Bueno, yo creo que es distinto. La televisión nos da una mente diferente. La televisión nos hace ser más rápidos, nos hace ser desechables. Pues nosotros, yo me adhiero también a eso. Hemos sido de teatro, de cine en otros países. Y eso, pues, es importante. ¿Qué anécdota recuerda mucho del señor? Aparte de la que contó ya. ¿De qué? Que recuerde del señor, que trabajar con él. No, pues yo he trabajado con él en mucho. En Maine. Para mí trabajar con Gustavo en Maine fue extraordinario. Porque hacía el papel de marido y estaba divino, divino. Estaba. La gente no quería que se cayera por el pico del Everest. Y nuestra película de Ay, nuestra película. Desnúdate, sí. Lucrecia. Y comedia también. Desnúdate, Lucrecia. Y las películas que él ha hecho películas, ha hecho cine en Alemania, ha hecho cine en España, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Es un hombre viajado, culto y ha hecho cosas maravillosas. Yo me siento muy orgullosa de haber trabajado con él y de ser su amigo. ¡David! Uno de nuestros acompañantes. Uno de nuestros acompañantes, en nuestros éxitos. La maravillosa, David Antón. Claro que sí. De toda la vida. De toda la vida de cine. Sí, sí, sí. ¿Cuántas hemos hecho? Yo creo que se voltea para... Nos van a tomar una foto para la revista. Para la revista de la ANDA, por favor. Sí, pero es que sí, de lo que pasa. Tomás la foto de la revista. Gracias.